Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Buenas noches, Alba. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Benjamín, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Asumo que bien. Ah, vaya. No, pues hoy ya se le ve diferente. Así que creería yo que sí. Qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Bienvenida. Bien, recuerde que le vamos a dar tiempo a sus compañeros para que se vayan incorporando. Bienvenidos todos los que se van incorporando. Estamos aquí listos. No olvide descargar el archivo. Para la sesión. El tema de hoy se divide en dos sesiones, ¿ok? Hoy lo vamos a empezar a ver y mañana continuamos para ir ampliando más detalles. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Como vamos en la plataforma, vamos avanzando. Alguien se ha quedado estancado, necesita ayuda. ¿O todo bien? Recuerde que ya para el día de mañana usted debe haber finalizado los laboratorios de la sección 3. Y hay unos que no hemos pasado de la 2 y hay otros que de la primera. Así que pongámonos las pilitas y completemos eso para que tenga su diploma.
y eso no le perjudique. Igual la participación en clase es muy importante y por eso yo les pido en algunas ocasiones las capturas de pantalla para que quede evidencia de que usted ha estado desarrollando la sesión. ¿Ok? No hay problemas de lluvias ahí por su casa. No, gracias a Dios, no. Vaya, qué bueno, porque No, estaba gracias a Dios, no. escuchando, qué bueno, estaba escuchando del audio ahí de Sonsonate y todo eso que ha estado tremendo. Aquí, por aquí sí, por aquí sí. Yo vivo calle Los Naranjos. Ah, sí, ahí sí. Eso es en Sonsonate, ¿verdad? Cerca. Ah, bueno, pero está seguro usted, está tranquilo. Sí, gracias a Dios. Ah, va, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí vamos a estar pendientes. Primero Dios, no pasea más. Ok, veamos. Nos vamos a dar unos 5 minutitos. Voy a empezar y luego tomo la asistencia con los que estemos. Bien. Sesión 14. Ya, como les digo, estamos un paso más por terminar la sección 3, que es donde nosotros estuvimos viendo la parte de del trabajo con bases de datos o de tablas con registros. Ayer estuvimos viendo la parte de los formularios que ya vienen predefinidos de Excel y hoy ya vamos a ver qué nos corresponde. Nuestra agenda, saludo, presentación, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Lista de validación. Tiene uno porque como les comentaba, hoy y mañana lo vamos a estar viendo. Vamos a ver sobre las validaciones, su importancia, el comando validación de datos, cómo aplicar la validación de datos y la opción omitir blancos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el objetivo, pues, es que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos, valga la redundancia, en algunas celdas seleccionadas. Hablando de ingresos, es cuando queremos hacer capturas de datos y la información que nos introducen es correcta e incorrecta. ¿Cómo así? Ah, lo que pasa es que pueda de que la palabra sea la correcta, pero esté mal escrita. Y si la palabra está mal escrita, al momento de querer sacar un registro, un reporte, va a ser bien difícil. ¿Ok? Entonces, ya vamos a continuar. Solo ahorita voy a pasar la asistencia. Vamos a ver. Recuerde contestarme. Bien, gracias por activar su camarita. Gloria Elizabeth, no, Milton Omar. Presente. Muy bien. María Daisy. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Buenas noches, Buenas presente. noches, gracias. Margarita Guadalupe. Presente. Listo. Evelyn Beatriz. Presente. Muy bien. Adán González. Presente. Listo. Melvin Campos. Presente. Muy bien. Jasmine Abigail. No. Alba Carlene. Presente. Listo. Jamie Edith.
Bien, mi nombre. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Axel Javier. Buenas noches, presente. Buenas noches, hijo, gracias. Gabriela Soliet. Todavía no ha entrado, vamos a ver. Jacqueline Ibania. Presente. Listo. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Marvin Erasmo. Presente. Ok. Rocío Elizabeth. Rocío, ¿no? Y Jessica Astrid. Tampoco. Ok. Entonces me quedaron Gloria Elizabeth, Yasmín Abigail, Jamie Edith, Gabriela Soliet, Rocío Elizabeth y Jessica Astre. ¿Alguien que no haya mencionado o no me haya contestado? No. Okay, Gabriela está. A ver, denme un segundito. Okay. No, pero a Gabriela no la veo en la sesión. Ok, bien quietecito el perrito, Evelyn. El tuti. Ok, bueno, empecemos. Solo me queda una duda. Jasmine, vi que había entrado, pero bueno. Si alguien no ha pasado asistencia, me avisa. Ok. ¿Qué le salió a Rocío? Veamos. Un segundo. Pero bien raro porque no he... Pero los demás lo tienen activado. Vale, quiero ver. Pero no, está permitido, dice aquí, permitir que los participantes reactiven su audio. Ellos mismos lo tiene con un chequecito que sí lo pueden hacer. Ya les solicité que activen sus micrófonos nuevamente para que vean si ya les funciona. Ok. ¿Me escucha? Sí, yo sí le escucho. ¿Me escuchan? Sí. Claro, claro, claro. Okay. Y escuchamos a todo lo demás. Bueno, ya, estoy ahí con... Buenas noches, ya pude. Buenas noches, Rocío, está bien. Gracias. Hoy sí ya le ponemos ahí su asistencia. Gracias por avisarme porque si no, estuviera ahí sin la asistencia. La carita de mar. Ok. Sigamos. No me puedo conectar a mi computadora. ¿Cómo fue? Yo también, presente. Ah, Yasmín. Ok, ahorita le pongo. Si es que yo sí. Dije, la vi entrar, pero ya no me contestó, dije. Es que no tengo, tenía problemas con el internet, pero ya. Ah, ya. Sí. Ok, listo, ya le puse entonces. Bien, continuemos entonces. Las validaciones de datos es una herramienta que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos a la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Ya vamos a ver cómo llegar a ella.
Pero ¿cuál es la importancia de la validación de datos? Ah, primero, garantiza que los datos estén limpios y sean precisos y utilizables. Es lo que les mencionaba, a veces por una letra, por un espacio, por un guión, ya la información ya no es como la que nosotros andamos buscando, lo que nosotros queremos de resultado. También es que se pueden limitar la cantidad de datos inexactos en su almacén validando los datos. Cuando decimos eso, la cantidad de datos inexactos, por ejemplo, cuando trabajamos con números, que nosotros queremos que solo sean números de 100 en adelante, o que sean, si fueran notas entre 2 y 10, que no sean más de 10 ni menos de 2. También validar la exactitud, claridad y especificidad de los datos, y esto es necesario para solucionar cualquier tipo de problema de un proyecto. Como les decía, yo no sé si a ustedes en algún momento les dio problema, pero teníamos el banco que se llamaba Scotiabank. ¿Cuántos lo escribíamos de la manera correcta? ¿Cuántos otros lo escribíamos de la manera incorrecta? ¿Qué llevaba H? ¿Qué no llevaba H? ¿Qué era con C? ¿Qué era con S? O sea, cualquier cosa puede pasar. Y ahí es donde nosotros, con la validación de datos, vamos a evitar ese tipo de información. O, por ejemplo, cuando ya vamos a ver en el ejemplo que vamos a hacer hoy, los departamentos que estuvimos trabajando ayer, hay unos que llevan tilde. Y si yo en mi base de datos tengo unos con tilde, otros sin tilde, entonces a la hora de querer hacer un resumen, no voy a poder porque me va a poner separado los que tienen tilde y los que no. Entonces por eso es bien importante ocupar este tipo de proceso. Y vamos a ver qué tipos de validaciones hay. De número entero, el que les comentaba, se refiere a cifras o valores cerrados y aplica para formato general y de número. O sea, si es moneda, contabilidad, pero todos esos son solo enteros, ¿ya? Que terminan 8, 5, 1500. No lleva punto, sino que así nomás. Luego están también los de tipo decimal. Este sí acepta números con decimales y se usa para formato de porcentaje, moneda, contabilidad, general, números. Ya aquí es donde ponemos 5.25 o ponemos 0.75 y aquí me permite ocupar decimales. Luego los de tipo lista. Estos delimitan el ingreso de datos a una lista, a un listado específico, ya sea de números, palabras o combinados. ¿Okay? Como le doy un ejemplo de este. ¿Cuántas veces hemos llenado formularios donde le dicen país de procedencia? Ah, usted marca, le da clic, despliega todos los países y selecciona El Salvador. Y cuando selecciona El Salvador le dice departamento. Y tiene otra listita donde usted tiene que seleccionar Sonsonate, La Libertad, San Salvador, etcétera. Entonces, eso vamos a aprender a hacer con este tipo de validaciones. Están estos otros cuatro. Los de tipo fecha limitan el acceso a solo fechas en formato corto o largo. O sea, yo puedo poner las fechas de que estábamos probando ayer. Sea larga, como decíamos, miércoles 21 de junio del 2023 o corta 21-06-23, cualquiera de las dos opciones. También el tipo de validación de hora restringe el registro de datos a solo horarios. O sea, en fecha solo voy a poder poner fechas, no voy a poder poner hola, no voy a poder poner 1500, no, solo fechas. Igual en hora solo voy a poder escribir horas. Longitud de texto. Este se encarga de delimitar el número de caracteres de texto que pueden ingresarse en una celda. Muy parecido
a Twitter. En Twitter usted puede poner un mensaje, creo que hasta 250 caracteres. Y esos 250 caracteres incluyen letras, espacios, caracteres especiales. Cuando decimos caracteres especiales nos referimos a guiones, signos de admiración, de interrogación, numerales, cualquier cosa que usted agregue, incluso el espacio vacío es contado como un carácter. Y el personalizado, que permite el ingreso de datos condicionados por una fórmula o función. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo se aplica la validación de datos? Primero debemos seleccionar las celdas a las que les vamos a aplicar la validación. Estas celdas pueden estar vacías o pueden estar con datos. ¿Okay? Luego vamos a la ficha datos, grupo, herramienta de datos, validación de datos. Y por último completamos el cuadro del asistente de validaciones de datos. ¿Ok? Ahora vámonos a la práctica. Abra el archivo. Práctica sesión 14. Práctica sesión 14. ¿Me indican? Sí. Okay. Me imagino que ya lo tenemos. Solo. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer una primera validación sencilla. Yo tengo acá una edad. Y yo quisiera, por ejemplo, que solo las edades estén entre 18 y 70 años. ¿Sí? No más. Entre 18 y 70. Para crear la validación debemos seleccionar las celdas que vamos a validar. Entonces vean, marcamos de la B2 a la B16. Cuando ya lo tenemos, vamos a movernos a la ficha datos. Ficha datos. Luego, en el grupo herramientas de datos, vamos a buscar el que dice validación de datos. Mire, si no le aparece la palabra completa validación de datos, busque este comando. Mire que tiene dos celdas, una con un cheque y la otra con un círculo rojo. Listo. Muy bien. Entonces, cuando le demos clic ahí, aparece este cuadro. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Sí. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer la configuración. Como les digo, hoy va a ser una validación sencilla. Y acá donde dice criterio de validación, permitir. Y tenemos todos los formatos que le había comentado, los tipos de validación que tenemos disponibles. Ok.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner número entero. Y en el datos, si vemos el la lista dice entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, mayor o igual, menor o igual. Entonces ahorita nosotros le vamos a decir entre. ¿Ok? Entre. El valor mínimo, como dijimos que la edad es, tiene que estar entre 18 y 70. En el valor mínimo vamos a poner 18. Y en el valor máximo vamos a poner 70. Listo. Muy bien. Entonces, como primera instancia, hasta aquí estaría bien, pero ¿qué pasa si nosotros escribimos un dato errado? Veamos qué pasa. Demos clic en aceptar. Me voy a decir ahorita, mire maestra, pero por ejemplo, Francisco tiene 8. Margarita tiene 12. Ah, pero si veo a Pedro, tiene 88. ¿Cumplen ellos o no cumplen la validación? Sí. No. La Francisco tiene 28. No cumple. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar ese valor que no cumple? Sí. ¿Hola? Sí. En mi tabla, Francisco tiene 28, no 8. De verdad. ¿Y los demás? En la mía también. En la mía, Pedro tiene 80 y, perdón, tiene 33. Bien, hagamos esos cambios entonces. En la B3, póngale 8. En la B8, póngale 88. Dice, este valor no coincide con las restricciones. Ah, después como ya le habíamos puesto la validación. Ok, eso va a pasar ahorita, ya no le va a poder poner otro número a menos que esté entre 18 y 70. Entonces vea, ¿cómo podemos saber cuáles son los datos que están malos? Lo voy a hacer yo acá. Siempre en la ficha datos, en validación de datos, hay una opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Entonces vea, me marca los que no cumplen con la condición. Entonces, Francisco, ¿cuánto tiene? 28. 28, mire. Ya desaparece el círculo cuando yo hago el cambio. Pedro tiene 33, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo a Margarita le borro la información? Mire, me deja pasar, pero no cumple la condición. Y vamos a ver por qué. ¿Y cuánto tenía Margarita? 21. Hola, dígame. Sí, sí, eso de que estamos viendo, bueno, yo estoy viendo aquí que mi tabla. Todos están dentro del rango de 18. ¿Todos están? Todos están en el rango entre 18 y 70. Sí, es lo que acabamos de estar viendo. Que en mi tabla estaban de una forma y en el suyo de otra. Los suyos así van a quedar. Entonces, por eso les dije yo que lo viéramos aquí en mi pantalla de cómo funcionaba. ¿Sí? Ok, los demás lo tenemos. Bien, entonces decíamos que si nosotros probamos acá cambiar un número, dice,
Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si yo le digo reintentar, tengo que poner uno que cumpla o borro la información. Pero si yo borro la información, no pasa nada. ¿Por qué? Ahorita vamos a revisar. Vamos a volver a seleccionar las celdas de la B2 a la B16. Hola. Hola, ¿sí? Ya me conecté. Ok, Gabriela. Ahorita le vamos a poner que ya vino. Hoy sí le costó. No querían que se conectara. Sí, es que lo que pasa es que estoy en otras clases y esas son presenciales. Entonces, vengo de una y me conecto a la otra. Anda corriendo, usted está. Yo le hago a mi esposo el chiste. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez la película de Cantinflas. Y sale una donde está un fulano que tiene como 3 trabajos. Entonces llega al primero y le dice, ya vine, vieja. Y solo llega, medio come, se despide, ya me voy, vieja. Y se va y regresa. Y así está. Entonces, como yo tenía un grupo de 8 a 9 y después de 9 a 10 con ustedes, entonces yo le decía a mi esposo, cabal a las 9 en punto que terminaba el otro, ya vine, viejo, ya me voy, viejo, porque cabal, va, ni un minuto para poderme cambiar de grupo, ¿no? Algo así, no. Creo que anda usted. Sí, idéntico. Ah, pues así, está bueno, está bueno. Lo importante es que esté en algo útil, la felicito. Sí, okay. Gracias. Entonces, me imagino que no logró ver la parte de la validación. No. Ok. Bien, ahorita lo voy a... Como de todos modos tenemos que entrar a hacer los cambios entre a lo que yo voy a hacer ahorita. Primero vamos a seleccionar de la B2 a la B16. Sí, perfecto. Sí. Ahora en la ficha datos. Sí. Vamos a buscar validación de datos. Acá. Ok. Ahora. Vamos a dar clic. Y aquí donde dice permitir, le vamos a poner número entero. Este chequecito que vemos todos es el que tiene activado para poder dejar la celda vacía en Excel al momento de crear nuestra base. ¿Sí? Si yo lo quito eso, muy difícilmente voy a poder dejar un espacio vacío, ¿ok? ¿En qué caso le recomiendo que pongamos este tipo de validación? Cuando sea un valor obligatorio. Si yo digo, mire, la edad es requisito sí o sí, entonces yo le voy a quitar este cheque. ¿Para qué? Para que no me deje la celda vacía y que me escriba lo que tenga que escribir. ¿Ok? Pero yo siempre recomiendo que se lo dejemos. Porque a veces por querer borrar un número, si no lo dejamos y de pronto en el momento no sé cuál es el dato que quiero poner, entonces voy a entrar en problemas. A diferencia que si lo dejo vacío, luego sé que tengo que ir a completar y poner esa información pendiente. Los datos entre 18 y 22. Cuando le ponemos el mínimo 18, quiere decir que
incluye el número 18. 18 para arriba. Y en el caso del máximo, mi límite va a ser 70, es decir, que de 70 para abajo puede ser utilizado. Entonces, vimos que teníamos un mensaje cuando daba error, cuando no cumplía la condición. Ese mensaje se modifica acá donde dice mensaje de error. Movámonos hacia ahí todos. Mensaje de error. Solo una duda. Ok. ¿Le dejamos mínimo 18 y máximo 22? No, el máximo es 70. Ok. El mínimo sí es 18. Bien, ya llegamos al mensaje de error. Sí. Muy bien. Entonces, hay tres estilos. Alto, advertencia, información. Advertencia e información, lo único que hacen es decirle, ok, aquí se equivocó, pero le deja que el error. ¿Ya? Entonces de nada sirve que yo le diga se equivocó y al final se lo valga, ¿verdad? Entonces por eso es que en la mayoría de casos se ocupa el alto. Y en el título es lo que queremos que aparezca aquí arriba en la ventanita. Entonces le podemos decir edad no permitida. En donde dice título. Ya está. Y el mensaje de error es lo que usted le quiere decir al usuario. No le va a decir, se equivocó, piense, no vea, o dejarlo vacío. Tenemos que buscar nosotros de la manera, digamos, más adecuada que el usuario entienda que la información no es correcta y que debe corregirla. Entonces, en el mensaje le vamos a poner, recuerde que la edad mínima es de 18. Años le vamos a poner para que no digan meses. Recuerde que la edad mínima es de 18 años y la edad máxima es de 70 años. Para todos. Lo voy a acercar para que vea el mensaje. Listo. Muy bien. Los demás ya estamos. Sí. Bien, voy a quitar Zoom. Demos aceptar. Y entonces, por ejemplo, si yo a Juan le pongo 3. Mire. Edad no permitida. Recuerde que la edad mínima es de 18 años y la edad máxima es de 70 años para todos.
usted le dice reintentar. Si no se recuerda cuál es la edad, la puede borrar y continuar. O en el caso que sí sepamos, le ponemos la edad correcta. Ok. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Hoy vamos a hacer una lista de validación sencilla, tomando en cuenta los datos que estuvimos trabajando ayer. Vamos a agregar una nueva hoja de cálculo. Mire, hoja nueva. A esta hoja le vamos a cambiar el nombre. Mire, donde dice hoja 1, clic derecho, cambiar nombre. Y le vamos a poner departamentos de El Salvador. ¿Ok? Departamentos de El Salvador, el nombre de la hoja. Puede ubicarse en cualquier celda, no hay ningún problema. ¿Ok? Recuerda que el día de ayer hicimos Aguachapán. ¿Llevaba tilde? No me acuerdo. Vamos a ver si llevaba o no. Sí. Entonces, mire, vamos a llegar hasta Usulután. Recuerde que esto es posible porque ayer creamos nuestra lista personalizada. ¿Ok? Solo escribimos el primer departamento y luego lo copiamos. Aunque usted no lo crea, mire, puedo venir yo y acá abajo poner Usulután. No me acuerdo si era con tilde. Ah, no. Entonces vea, si yo mantengo presionado y me muevo hacia arriba, también puedo rellenar mi dato. Igual, si yo lo quisiera hacer para la derecha, ya, no importa hacia dónde lo haga, siempre le va a completar la información. ¿Sí les funcionó? Sí. Perfecto. Recuerde que este lo hicimos ayer. Si alguien no lo tiene, necesito que lo tenga, porque entonces si no, no le va a funcionar la continuación de la práctica. ¿Alguien no lo tiene? Yo, a mí no me sale, me repite el mismo nombre. Pero ayer hizo la lista. Sí, ayer sí. ¿Y será que le puso tilde o no se la puso? Lo voy a revisar ahorita. Ajá, porque si no le puso tilde, en la celda lo tiene que poner sin tilde y ahí se lo va a reconocer. Pero revise, porque eso es lo que más seguro esté pasando. Sí, no tenía tilde. Ya lo hice. Ok. Gracias. Está bien, bien. ¿Los demás? Yo la tengo con tilde, pero uh-huh. Si la pongo sin tilde también me la reconoce. Se la reconoce. Ajá. Uh-huh. Eso estaba intentando ahorita, de las dos formas me las reconozco. Ok. Está bien, entonces sí lo reconoce. Pero ya vimos que no a todos. Así que hay que tratar de, así como lo tenemos en la lista, ocuparlo acá. O si en la lista nos equivocamos, hacer las correcciones. ¿Sí?
Bien, ya tenemos la lista. Sí, ya. Ok. Entonces, regresemos acá a la hoja lista validación. ¿Ya regresamos? Sí. Muy bien. Entonces, vean, voy a hacer zoom. Ok, ahí. Entonces, en la ficha datos, vamos a validación de datos. Validación de datos. Y vamos acá a configuración. Ya estamos ahí. Bien, sí. Entonces, donde dice permitir, ahora le vamos a decir lista. Cuando le decimos lista, es que va a realizar algo como esto que está viendo en pantalla, ¿ok? ¿Dónde sale esa opción? ¿Mande? ¿Dónde sale esa opción? En validación de datos. Siempre ficha datos, validación de datos, configuración, y donde dice permitir, marcamos lista. ¿Sí? Encontramos. No. Bien, voy de nuevo. Primero, ¿ya se ubicó aquí en la B2? Sí. Bien. Ficha datos. Sí. Validación de datos. ¿Ya lo encontró? Sí. Ok. Configuración. Donde dice cualquier valor, usted le va a dar clic y luego selecciona ya. Lista. Sí, nadie dice que no, pensé que otro dice nada. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a crear ahorita. El origen, yo podría venir y escribir a Huachapán. Y todos los demás departamentos. Pero eso me va a tomar tiempo. Entonces, lo que hacemos es, mire, doy clic en esta flechita, me muevo a los departamentos y marco todas las celdas donde se encuentran. Me indican, ya lo tenemos. Ya. Por eso sí. Les decía que es bien importante que tuviéramos el listado. Ok, entonces mire, regreso acá y demos aceptar. Entonces mire, aquí tengo todos. Y puedo seleccionar el que yo necesite. Y ese es el que va a quedar registrado en la celda. Miren. Tenemos la barrita de desplazamiento para podernos mover por todos los departamentos. ¿Logramos hacer esa parte? Sí. Muy bien. Entonces, veamos qué más podemos hacer.
esta hoja ya la ocupé, no la voy a eliminar. Lo que vamos a hacer es ocultarla. Entonces, sobre donde dice departamentos de El Salvador, vamos a darle clic derecho y luego ocultar. Y me va a seguir funcionando. ¿Ok? No se preocupe, aunque la hoja no esté a la vista, la lista de departamentos me sigue funcionando. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿A alguien no le funcionó? ¿Qué pasa si yo vengo y escribo cabañas? Mire, este valor no coincide con las restricciones. Claro, porque no es con NI, es con Ñ. ¿Ok? Pruebe a escribir uno de manera incorrecta. Y al presionar Enter le tiene que aparecer el mensaje. Sí. Muy bien. Ahora vamos a arreglar ese mensaje. Vamos, siempre ubicados ahí en la B2. Validación de datos. Y llegamos otra vez a esta ventana. Error, mensaje de error. Si le da error, presione reintentar. Y ahora póngale un departamento correcto. Okay. Muy bien. Entonces, cuando ya lo haya probado y todo eso, vamos de nuevo a la ficha datos, validaciones de datos, y llegamos otra vez acá. ¿Ya llegamos todos ahí? A configuración. Bien, de aquí nos vamos a mover al mensaje de error. En el título le vamos a poner, por ejemplo, departamento no encontrado. Y en el mensaje de error le vamos a poner debe seleccionar un departamento de la lista desplegable. No, del listado mejor. Del listado disponible en la celda de los departamentos. Okay. Estamos. Listo. Entonces, aceptar. Damos, correcto, damos aceptar y probémoslo. Si yo escribo departamento Aguachapán, mire, departamento no encontrado. Debe seleccionar un departamento del listado disponible en la celda de los departamentos. Se oye muy redundante. Hay que ir a cambiar, a corregir. Entonces yo le voy a reintentar. Borro o presiono Escape y marco el que corresponde. Ahora, ¿cómo modificamos el mensaje? Tenemos que regresar datos, validación de datos y acá en la celda de data. ¿Ok? Pobre computadora, por Dios. No, están aguaditos los
los botones. Ah, vaya. Ok, ahora, otra opción que tenemos aquí en las validaciones es que le podemos dar un mensaje de entrada al usuario. ¿Qué quiere decir? Que le podemos dar las indicaciones, qué queremos que haga para que los datos estén correctos. Entonces, acá ya vimos el mensaje de error, ahora le vamos a dar clic en el mensaje de entrada. Ahí dice, mensaje de entrada. El mensaje de entrada, como puedo, no puedo ponerle título, según yo crea conveniente. Ahorita no le voy a poner. En el mensaje de entrada le vamos a poner de clic en la en el botón de la derecha y seleccione el departamento correspondiente. Punto. Bien, ahí está lo que le va a poner. Listo. Muy bien. ¿Los demás? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, damos a aceptar. Entonces, cuando usted esté ubicado acá, por favor, por ningún motivo vaya a mover este cuadrito de lugar. ¿Por qué? Porque para donde lo mueva, ahí le va a quedar. Ya no se regresa a su posición inicial. Entonces, mejor ahí lo dejamos. Entonces, mire, dé clic en el botón de la derecha y seleccione el departamento correspondiente. ¿Cuál es el botón de la derecha? Este. Y ya. Creo que la información está clara. Lo que queremos que haga está claro. Si usted cree que no está claro, entonces tendríamos que buscar el mensaje ideal. Para que el usuario sepa qué debe hacer y nos dé los valores que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Sí. Okay. Los demás estamos claros. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, hola. Correcto. Muy bien. ¿Alguien me habló? Yo y no, nadie. Solo no. Confirmando estábamos. Ah, yo lo oí, Lick, no, sí, por eso le decía que sí, alguien me había hablado. Ok, entonces ya vimos, ¿verdad? Que si nosotros, imagina que pusimos la libertad, no la libertad. Entonces me dice, debe seleccionar un departamento del listado disponible en la celda de edad. Yo lo oí reintentar. Puedo presionar Escape. Y seleccionar el que corresponde o borro lo que tengo ahí y dejo vacío. Ojo, que aunque esté vacío, si usted se ubica en la celda, le aparece el listado. ¿Ok? Vamos a poner un color. Lo que yo siento, porque ahí está.
confundir el otro. Entonces vemos nosotros que aunque ocultemos la hoja que tiene la información, podemos nosotros hacerle los cambios y seguir ocupando el listado. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para volver a mostrar la hoja que está oculta? Mire, aquí a la par de la última hoja, clic derecho o en la hoja que tengamos de último y ahí está la opción mostrar. Cuando le damos mostrar, si usted tiene más de una hoja oculta, aparecen aquí todas las que están. Si usted marca la que necesita, le da aceptar y aquí están ya las modificaciones. Entonces puede venir usted y hacer cambio. No me acuerdo si absolutan lo tilde o no. Quiero ver. Sí está tildado usulután. Entonces, venimos acá a la celda y hacemos la corrección. Si yo hago la corrección ahí, mire, mi lista se va a actualizar automáticamente. Porque como es la referencia a la celda, entonces cualquier cambio que yo haga acá va a afectar este listado. ¿Ok? Entonces yo voy a volver a ocultar este. Ocultar. Ya no lo quiero. Voy a guardar los cambios. Vamos a actualizar las modificaciones realizadas. Y entonces vemos que acá las edades son entre 18 y 70. Y ahorita si yo quiero modificar alguna y está fuera de ese parámetro, tengo que... Se me está metiendo un animal. Deme un segundo. Ay, perdonen, pero era bien feo. Tenía tenacitas y todo. Así que era dejarlo entrar o que me picara. Y era bien feo. Así que las disculpas del caso, ¿verdad? No, pues sí. Imagínese, se mete y yo dormida me pica de cuarto. Porque estaba feo. Bien. Entonces, veamos cierre y conclusión. ¿Qué aprendimos en la sesión 14? ¿Alguien ya había ocupado la validación? La verdad, está bien interesante. La verdad es que está bien interesante, le digo. Por lo menos lo de las validaciones solamente había visto en restricción de un usuario. Ah, y no okay. de ciertos parámetros, digamos. Ok.
Y mañana vamos a ver otros tipos de validaciones siempre. A ver, ¿quién más? Dígame, Emily. Bueno, en mi caso me pareció bien interesante eso de las listas. Por ejemplo, también se oculta, digamos, básicamente, sin embargo, siempre está ahí, ¿verdad? Para poder realizar o escoger, ¿verdad? Las opciones que tenemos. Exacto. Ahí nosotros podemos, y como les decía, nosotros lo podemos crear manualmente e ir agregando los datos, o en este caso, que venimos y seleccionamos unas celdas que ya tienen los valores, que esto había mucho más fácil. Y vimos también que pusimos en práctica lo de ayer. ¿Ahorramos tiempo con eso? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvimos que ir escribiendo departamento por departamento. Solo pusimos el primero y lo copiamos y ya lo tenemos listo para utilizar. De eso trata Excel. Optimizar y ahorrarnos tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Vaya, pues ustedes mandan. Si estamos claros, quedamos así. Nos vemos el día de mañana. Y solamente. Oye. Pasen feliz noche. Gracias. Gracias. Ya les gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. 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 Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, Marvin. Adiós. ¿Quién me escribió? Jacqueline. Okay. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Bien. Finalizo para todos y nos vemos mañana, ¿ok?